El aplauso para Dani Unpi. Me aplaudo. Querido, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda tanto tiempo? Muchísimo. Para el que no sabe, ¿por dónde andas tú? Por todos lados. Me encuentran fijo en el Instagram. En Instagram. No, ando, estoy más en Buenos Aires. Estás acá. Mucho allá, ¿no? Sí, este año viajé bastante, por suerte. Estuve en España 2 veces, en Brasil 2 veces, en Colombia. Y siempre ahora vine. Temas laborales. Sí, sí, sí. Ahora grabé un disco que lo sacamos hace 2 semanas. ¿Es ese, que ¿no? Está ahí. Ahí está. Se cuando llama puedan, chicos, cuando escuchamos el disco de Dani. Lo pueden escuchar en el Spotify. Todavía no se está vendiendo acá en Uruguay. Uh-huh. Y ahora vine a Montevideo a promocionar una obra de teatro que se llama El vestido de mamá, que está basada en un libro de cuentos para niños que escribí tuyo hace unos años, sí. Seguro, pero a ver, yo me acuerdo, me da la memoria, basada en un libro tuyo, Mista Guarembó, sí, que se hizo una película. Sí. Pero ahí vos no tuviste nada que ver, te pidieron los derechos. Claro. E hicieron la película. Pero acá vos tenés que ver en la producción, no, no tampoco. No, tampoco. Vine para ¿Ese promocionarlo es el libro también. Este es el acá libro. Sémelo. Es que no lo dirigí yo, la dirige Gustavo Tarrío, que es un director argentino muy bueno, que ya ha presentado obras acá y se hizo el año pasado en Argentina, estuvo en la sala Batato Barea del Rojas y después en el Teatro 25 de Mayo. Ajá. Y ahora el 29 y el 30 se va a presentar en el Teatro Solís. ¿Teatro Solís? Sí, es un musical para todas las edades y todas las familias. Y bueno, me dijeron si podía venir a hacer prensa y encantado. Encantadísimo, obvio. Sí, la obra es lindísima. La vi varias veces allá en Buenos Aires y me encantó. ¿Es un elenco argentino? Sí, son argentinos. El principal, no sé si te acordás, Art Attack. Sí, sí, el de Art Attack. Ah, hace del niño. Le sale muy bien porque hace muy bien de infantiles. ¿Pero Art Attack cuál? ¿El primero que vino acá? El de Disney, no me acuerdo sí, bien. Bueno, sí, Disney, sí. Bueno, creo que me había cambiado, pero. Está buenísima la obra. No, vos. El vestido de mamá, ¿de qué se trata el vestido de mamá? Y es sobre un niño que usa el vestido de su madre. Ajá. Y bueno, las andanzas dentro de la familia y después cuando sale y se encuentra con sus amigos y va a jugar al fútbol. Ahí estamos viendo así imágenes, ¿no? De la. Ah, mira, esa es la. Es en el Teatro 25 de Mayo. Ajá. En Buenos Aires. El chico de Art Attack es de la remera con rojo, sí, blanco y rojo. Sí, sí. Y a mí me encantó, la verdad que siempre es lindo cuando alguien usa tus textos para hacer algo de este tipo y la experiencia es re linda, porque aparte me encanta cómo cantan las canciones hermosas. Muy, muy buena crítica tuvo y también es una obra que da para debatir y para hablar algunos temas, aparte de entretenerse. ¿Qué encontramos en el nuevo disco de Dani Unpi? Ah, el nuevo disco. ¿Es un nuevo Dani Unpi, más maduro? Digo, no quiero decir que haya sido un inmaduro hasta ahora. Por favor, no me malinterpretes. Sí. Pero, viste que los artistas dicen, no, en este momento me encuentran como algo más maduro. No, puede ser que sea más maduro. La experiencia. En realidad la crítica que salieron dicen que es más maduro. Yo lo que pasa es que siempre soy medio maduro, aparte que siempre tengo una cosa medio aniñada, pero en este sí, no sé si es más maduro, pero no es tan autoparódico como los otros, ni tan, no sé cómo decirlo, pero es un disco muy electrónico, es puro sintetizador y programaciones. Ahí no escatimamos nada, es bastante nerd en ese sentido porque exploramos todo con el productor que es Shindeon. Usted lleva muy bien con la música electrónica, obviamente, ¿no? Y es lo que más me gusta. ¿Has venido? ¿Viniste el otro día al evento que se realizó acá en Montevideo? No, no. ¿No pudiste venir? No, no estaba. No estaba así. Y bueno, pero sí es lo que más me gusta. Igual he hecho cosas con otros músicos, con pianistas, con guitarristas. Me gusta variar, pero siempre vuelvo al boliche. Está bien. Como a la cuna. Hay que volver. Y siempre sí se vuelve al primer amor. Y sí, es que uno sale de ahí un poco y como que ya las cosas me salen con esa vibra. Dani, a ver, vamos a recordarle a todos sí que esta obra se va a representar en el Teatro Solís. Sí, la Sala Zabala Muniz del Solís. Ajá. El 29 y el 30. Las entradas están a la venta en la boletería o si no en el sistema Ticantel. Y es un musical, está basado en el libro para niños, pero es para toda la familia. Ahí está, está ahí muy bueno. Viendo. Estuvo en Buenos Aires y viene el elenco a hacerlo acá.
Muy bien, Dani, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Te agradezco muchísimo, una alegría verte. Hacía mucho. Desde que estábamos anunciando tu llegada, siempre se suspira que no vemos a Dani Umpi. ¿Te volvés a sí, a me quedo unos días acá, y veo la obra y el primero presento el disco allá en Buenos Aires, entonces llego justo para la presentación. Muy bien, Dani, gracias. Encantado. El aplauso para Dani Umpi. Bravo.